Les decía de que en realidad representamos a la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, Facultad de Ingeniería. El tema que vamos a desarrollar es correspondiente a las derivadas. Esto corresponde a la cátedra de Análisis Matemático 1 y vamos a hacer una descripción primero de lo que representa las derivadas. Matemáticamente, la derivada de una función lo que permite es medir la rapidez con la que cambia el valor de una función que se describe gráficamente y tiene una representación matemática. Según cómo cambie el valor de su variable, es lo que corresponde a la medida de esa rapidez de esa función. Es decir, la variación con la que cambia de un punto hacia otro sobre la trayectoria de la gráfica es lo que se conoce como la derivada de una función. La derivada de una función no es otra cosa más que un límite. Nosotros vimos ya anteriormente lo que representaba el límite de una función. Entonces, el límite permite medir la rapidez de cambio de esa función, una rapidez de cambio media. Y se llama rapidez de cambio media porque corresponde a que lo hace solamente en un cierto intervalo, en un intervalo totalmente arbitrario. Y que cuando el intervalo considerado es para una variable independiente, se toma cada vez más pequeño. Es decir, se hace lo que corresponde a tomar intervalos cada vez más pequeños. La derivada de una función, le llamemos una función f de x, como nosotros sabemos determinar, en un determinado punto, en este caso en un punto x igual a a, es el valor del límite. Si existe el cociente incremental, acá se los voy a marcar, voy a dar opción al puntero, esto corresponde al cociente incremental, al incremento de i y h. H en realidad también se conoce en varias bibliografías, lo van a encontrar como incremento de x, el incremento de la variable independiente y el incremento de la variable dependiente. El incremento de la variable independiente estaría dado acá en la gráfica como yo lo he marcado, desde el punto A hasta el punto A más H. Y el incremento de la variable Y estaría marcado acá, sobre el eje Y, que lo estoy marcando con amarillo. Eso a la vez refleja sobre la función, o sobre la trayectoria de la función, un cociente entre los incrementos. Es decir, que el límite, cuando los incrementos se hacen cada vez más pequeños, o el cociente incremental se hace cada vez más pequeños, nos proporciona una medida. Y esa medida no es otra cosa más que la derivada de una función. Básicamente, acá lo que tenemos, lo que hemos colocado, que voy a recuadrar, lo que ya está recuadrado, dicho de paso, es lo que se conoce como la definición, y es la definición matemática y simbólica de la derivada de una función en un determinado punto. Acá lo que tenemos como apóstrofe, ¿sí? Dentro de ese supraíndice, significa derivada de f con respecto al punto a. Es igual al límite para h que tiende a cero del cociente incremental, incremento de i sobre h, o igual al límite para h que tiende a cero de la función de a más un h, es decir, más un aumento de ese intervalo, menos la función valuada en ese punto a sobre h. Esa es la definición que les sugiero que ustedes se la aprendan totalmente de memoria y que no tan solo de memoria, sino que también la comprendan un poquito de lo que representa calcular la derivada de una función. Esa es una definición que vamos a utilizarla hasta el final de la cátedra. Y es uno de los temas más importantes del análisis matemático, el concepto de derivadas. Vamos a ver ahora de qué nos sirve saber esta definición o cómo la podemos emplear cuando tenemos que calcular la derivada de una función aplicando la definición. Supongamos en este caso que tenemos la derivada de esta función f de x igual a 3x al cuadrado en el punto x igual a 2. Allí tenemos que calcular la derivada de una función.
Pero para aplicar la derivada de una función, tengo que aplicar la definición. Entonces, la definición estaba en términos de límite. Entonces tendría f' de 2, ¿sí? Porque estamos calculando la derivada. 2 es el punto que tenemos acá, el punto que estamos calculando la derivada. Les decía de que se define la derivada a través de un límite, por eso pusimos límite para h que tiende a 0, ¿de quién? De f valuada en el mismo punto 2 más un h que representa ese incremento, menos, vamos siguiendo la definición, la función valuada en el punto 2. ¿Sobre quién? Sobre h. Toda esta expresión que puse acá está en términos de la definición de derivadas. Bien, como la función es f de x igual a 3x al cuadrado, lo que voy a hacer es reemplazar a x por quién. En el primer caso, a 2 por h. Entonces voy a colocar límite para h que tiende a 0, así como tenemos allí. Límite para h que tiende a 0. ¿Sí? Van a observar. ¿De quién? De 3 por x al cuadrado. Entonces en vez de colocar x, acá vamos a colocar 2 más h. Entonces tengo 2 más h elevado al cuadrado menos 3 por 2. ¿Por qué 3 por 2? Porque es la función valuada en el punto 2. ¿Sí? Si evaluamos la función en el punto 2, me va a quedar 3 por 2 al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre h. Porque h ahora es nuestra variable. Si tratamos de resolver ese límite, van a observar de que hay una indeterminación. Entonces, lo que voy a hacer en el siguiente paso es desarrollar ese cuadrado de un binomio para ir desarrollando ese límite. Entonces, me va a quedar límite para h que tiende a 0. Ahí voy a desarrollar el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que lo que estoy hablando lo estoy marcando acá. ¿Sí? Todo multiplicado por 3. Después tendría que hacer la propiedad distributiva, multiplicar 3 por todos los integrantes de ese paréntesis y poder operar con los términos semejantes. Cuando operamos con los términos semejantes, siempre que estamos aplicando la definición de derivada, nos va a quedar algo para cancelar. Y cuando nos queda algo para cancelar, nos va a quedar de este tipo de límite, en donde van a observar que no he levantado ningún tipo de indeterminación hasta acá. Me queda un h en el denominador y me queda h en el numerador. Tengo para aplicar el primer caso de factoreo, aplico sacando factor como un h, es decir, que al aplicar sacando factor como un h, entonces me va a quedar que la derivada de f' de 2 va a ser igual al límite, se van a simplificar esas h, entonces solamente me va a quedar 3h más 12, haciendo tender para h igual a 0, 3 por a. h me va a quedar 0, entonces solamente me va a quedar 12. Y ahora la pregunta sería, ¿qué representa ese 12? 12 en realidad representa el valor de la rapidez media con la que cambia la función, pero es la derivada de esa función o de la trayectoria de esa función determinada en el punto x igual a 2. Quiere decir que si calculo para otro punto, para un x igual a 1, siempre y cuando esté dentro del dominio de esa función, lo que voy a hacer es ir encontrando diferentes valores de la derivada. Después vamos a hacer una interpretación geométrica de lo que representa la derivada. Bueno, esta es una forma de poder encontrar la derivada de una función utilizando la definición. Ustedes en el trabajo práctico van a encontrar, habrán observado de que hay ejercicios para calcular con la definición de la derivada. No son muchos, pero lo que sí les voy a decir es que calcular la derivada utilizando la definición es bastante engorroso, porque para funciones sencillas sí lo podemos calcular así con una serie, con una cantidad medianamente pocas de pasos, pero cuando la función se hace cada vez más compleja hay que aplicar cada vez más pasos y más artificios y eso se complica. Como le dije al principio, vamos a dejar de lado las demostraciones, por lo menos para la regla de derivación, la vamos a aceptar así como se las voy a proporcionar. Y estas reglas de derivación nos permiten aplicar las reglas de derivación y evitar ciertos cálculos. Entonces allí se hace menos engorroso para poder calcular las derivadas de la función. Por ejemplo, voy a presentarles una regla de derivación como esta. Sea f de x igual a una función k, esta es una función constante, entonces la derivada de toda función constante va a ser igual a cero.
Y esta se la van a tener que aprender o la van a tener que ir anotando en un papel. Sea f de x igual a x, entonces la derivada de esa función, solamente de la función x, va a ser igual a 1. Otra regla es que si tenemos la función f de x igual a x a la n, acá tenemos la potencia de una función, van a observar de que la derivada va a ser el exponente n, ya multiplicada por la variable, elevada a la n menos 1, es decir, disminuida en una unidad. La cuarta. ¿Qué pasa cuando tenemos el producto de una constante por una función? Bueno, el producto de una constante por una función, la derivada es igual a la constante por la función derivada. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la función que estoy marcando acá, f de x igual a c por x a la n, donde c es una constante. Otra forma de utilizar la notación, aparte de la derivada, recuerden que nosotros a la derivada la representamos con f y un apóstrofe en el supraíndice que decimos f'. Ahí estamos señalando la derivada de f. O otra forma de encontrarla es la que voy a recuadrar acá, que es derivada de f con respecto a x. ¿Sí? Es otra notación, es exactamente la misma que la que estoy marcando acá. ¿Sí? Derivada de f con respecto a x. Así se lee. Bueno, la derivada de f con respecto a x se va a dar de la siguiente forma. Supongamos que tenemos, como lo he marcado ahí, c por x a la n. Entonces, cuando tenemos esa función, lo que sucede es que la constante sigue igual, así como estamos marcando en la pantalla. El exponente va a bajar multiplicando a esa constante y la variable también va a bajar, pero con una unidad menor. Es decir, que me va a quedar de esta forma. C por n a la x, a x a la n menos 1. De esa manera funciona la regla de la derivada para la potencia. Veamos allí qué sucede en este caso, que tenemos la función c por x a la primera potencia, en donde c es una constante. Entonces, la derivada, decíamos que el producto de una constante por una función es igual a la constante, por eso baja la constante, por la función de derivada. Bueno, el exponente baja, en este caso es 1, no va a influir mucho, por la función derivada. Entonces, x ya sufre una disminución en su exponente, es decir, que tendríamos 1 menos 1. Por lo tanto, me quedaría x a la 0, que eso, x a la 0 es igual a 1, y 1 por c es igual a c. Quiere decir que es igual a c. Veamos otro caso. Ahí tenemos 5x al cubo. Bueno, tenemos la regla de la potencia. Baja el 5 como está. El exponente también va a bajar multiplicando a 5. Y la variable le vamos a restar una unidad. Es decir, que me va a quedar 3 menos 1 y eso me va a quedar 15x cuadrado. Por supuesto que toda esta serie de pasos que le estoy marcando acá ya no son necesarios cuando ustedes ya dominan las reglas de derivación. ¿Sí? Directamente se coloca el valor multiplicado o el producto que se obtiene y la variable con la numeración disminuida correspondiente. Veamos otro caso, menos 3 por x a la cuarta. Bajamos el menos 3. Baja el 4. Bueno, la variable también baja. Nada más que la variable va disminuida en una unidad, o sea que me daría 4 menos 1 es 3. Menos 3 por 4, ¿sí? Como tenemos acá, a ver, menos 3 por 4, obtendríamos menos 12 y x al cubo, es decir, algo así. Menos 12, menos 12, perdón, y x al cubo. Ahí tenemos con fracciones, bueno, la constante baja, en este caso menos 2 tercios. El 1 quinto también va a bajar multiplicando a ese menos 2 tercios y va a bajar la variable x, pero ya disminuida en 1. Pero acá 1 quinto le vamos a tener que restar 1. Entonces, cuando vamos a multiplicar esta parte, menos 2 tercios por 1 quinto, eso me quedaría menos 2 quinceavos. Y al exponente 1 quinto le restamos
menos 1 me queda menos 4 quintos. Quiere decir que la derivada de la función f con respecto a x es menos 2 quinceavos de x a la menos 4 quintos. Y acá tenemos algunos ejemplos resueltos, ¿sí? Esos ejemplos resueltos que tenemos ahí, van a observar que tenemos aquí la cuarta. Su derivada es 4x al cubo. Observamos cómo ha bajado el 4 y el exponente se le ha disminuido en 1. Acá hay una derivada especial que la voy a marcar, ¿sí? La estoy marcando acá. Observemos que tenemos 1 sobre la raíz de x. Ese 1 sobre uno de la podemos expresar como exponente negativo x, la podemos llevar a fraccionar, que la raíz cuadrada de x, voy a intentar hacer en la pantalla, la podemos expresar como exponente fraccionario. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? X a la 1 medio. Entonces, en vez de colocar raíz cuadrada de x, lo expresamos como exponente fraccionario y me quedaría x a la 1 medio. Pero como aparece en el denominador, ¿sí? Si tengo así 1 sobre la raíz cuadrada, lo puedo expresar como x elevado a la menos 1 medio es lo que estamos marcando. Eso es lo que se hizo para poder pasar. Para poder pasar de esta ecuación hacia la que estoy marcando acá, x a la 1 menos 1 medio. Entonces ya tenemos exponente. Y cuando tenemos la derivada de un exponente, podemos aplicar la regla de derivada. Van a observar que ese menos 1 medio baja, como lo estoy marcando acá, y al exponente menos 1 medio le restamos menos 1. Entonces se quedaría menos 1 medio de x y menos 1 medio menos 1, vamos a obtener quién, menos 3 medios. Y que después lo podemos trabajar algebraicamente y llevarlo. Es decir, primero se aplica la regla de derivación y después se puede trabajar algebraicamente. Pero con aplicar la regla de derivación basta. Lo otro de trabajar algebraicamente va a depender de la forma que nosotros queramos obtener de esa función, para simplificar o cancelar algo. Le voy a pedir, por favor, desconecten los micrófonos. Hay alguien que tiene encendido el micrófono, igual está saliendo el sonido de fondo. ¿Qué pasa cuando tenemos la derivada de una suma, de una resta? Bueno, cuando tenemos dos funciones que está expresada como suma o como resta, como la que estamos marcando acá, la derivada es como que cobra o hereda de la propiedad distributiva. Podemos derivar un primer término más la derivada de un segundo término, ya sea para la suma o ya sea para la resta. Luego, la derivada de una constante por una función es la que les acabo de decir. Es el producto de una constante por una función, la derivada es la constante por la función derivada. Y la derivada de un producto, esa derivada de un producto es algo que vamos a utilizar mucho, es algo muy recurrente. Si tenemos una función que está dada como el producto de dos funciones, la derivada va a ser igual al producto de la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y esa función derivada de un producto, por favor, no olvidarse. La derivada de un producto es el producto de la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función sin derivar. La derivada del cociente es algo muy parecida. La derivada del cociente, bueno, debemos tener una función que esté expresada en términos de cociente.
Y su derivada va a estar dada por la primera función derivada, que corresponde a la derivada del numerador, por la segunda función sin derivar, menos, a diferencia del producto, la primera función sin derivar por la segunda función derivada, sobre la segunda función al cuadrado. Entonces, si hacemos una analogía con respecto a la derivada de un producto, esta corresponde a la diferencia y además el denominador está elevado al cuadrado. O sea, la derivada del producto y la derivada del cociente son, en cierto aspecto, son parecidas, así que por ahí podemos aprovechar para estudiarla y saberla de memoria. Ya no son muy difíciles de aprendérsela y con la práctica la vamos a utilizar constantemente y la vamos a aprender. Acá les puse dos ejemplos. Supongamos que tenemos acá la función f de x. La función f de x, ¿sí? Que es la función menos 2x al cuadrado menos 5 más 2, que es una función algebraica, su derivada va a estar dada por la derivada de cada uno de esos términos, ¿sí? La puedo separar en términos. Y si derivo el primer término, menos 2x al cuadrado, tengo una derivada de la potencia que es la que marcamos recién. El exponente va a bajar, va a multiplicar a menos 2, me va a quedar menos 4x, y al exponente le restamos 1, o sea que me queda menos 4x. Luego tengo la derivada de menos 5x. Recuerden que la derivada de x es solamente 1, o sea que me quedaría menos 5 por 1, simplemente menos 5. Y la derivada de una constante, recuerden que la derivada de una constante es igual a 0, entonces solamente 0. Por lo tanto, la derivada de esa función sería menos 4x más menos 5. Lo que les quiero decir es que la derivada de una función algebraica, por ejemplo, en este caso la derivada de una función cuadrática, cuando la derivamos, lo que vamos a encontrar es otra función, pero de un grado menor. Y si quiero encontrar la derivada en un punto en específico, lo que tendría que hacer es evaluarla en ese punto. En todo caso, reemplazar a x por un punto a, por un punto b, por un punto 2, por un punto 3, y ya voy a encontrar el valor específico de la derivada. Acá lo que estoy haciendo es derivar funciones y encontrar cuál es la derivada de esa función, ¿no? No estoy analizando la derivada en un determinado punto. En este caso, tengo la derivada de una función cúbica. Van a observar que si derivo la función cúbica, lo que hago es mermarle un grado. O sea que voy a obtener una función cuadrática. Si derivamos, bueno, lo que tengo que hacer es separar en términos, como lo que estoy haciendo acá. Sabemos que el primer término, la derivada va a ser multiplicar el 3 por este 3, el 3 del exponente por el 3 coeficiente, que eso se me va a hacer 9, y al exponente le resto 1, me va a quedar x cuadrado. En el segundo término, menos 2 multiplicado por el exponente 2, se me va a hacer 4, menos 4x a la primera potencia, y menos 5x, la derivada va a ser menos 5. Por supuesto que la derivada de 2 va a ser constante, esa va a ser 0. Supongamos que ahora tenemos el siguiente producto que estoy marcando acá, ¿sí? El producto de x cuadrado menos 1 por el producto de x al cubo más 3x. Recuerden la regla de derivación, voy a tratar de cambiar. Recuerden que la derivada del producto, si tengo una función u por b, la derivada sería la primera derivada, ¿sí? Lo voy a marcar acá, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Esa es la que debo recordar. Y esa es justamente la regla que voy a utilizar para esta función. Acá tendría lo que nosotros llamamos u y acá tendría lo que nosotros llamamos b. Por lo tanto, la primera derivada sería la derivada que estamos marcando acá como u, que la de x cuadrado sería 2x y la de menos 1 sería 0. Por lo tanto, la primera derivada estaría dada solamente por 2x, que es la que estamos marcando acá. Y eso sería u prima. Por la segunda función sin derivar, dice. Recuerden que dice u prima por b. Por la segunda función sin derivar, entonces voy a copiar a b como está, x cubo más 3x, que es lo que estoy haciendo acá. Esto es b. Luego la regla define como la suma. Entonces pongo suma y ven que tengo u. Por lo tanto, u es sin derivar. Entonces lo voy a copiar a u como está.
por la segunda función derivada. Observen que tengo B'. La segunda función derivada, bueno, entonces si observo acá la segunda función, x al cubo más 3x, si derivo x al cubo me va a quedar 3x al cuadrado. Y si derivo 3x me va a quedar 3, que es lo que tengo acá. Esto vendría a ser B'. Listo, ya tengo la función derivada. Entonces, eso corresponde a F' o toda la expresión que he marcado allí con rojo corresponde a él. Después podríamos hacer distributivas y acomodarlo un poquito más al polinomio, pero la expresión derivada básicamente es esa. Tengo algunos ejercicios propuestos que sirven como ejemplos. Ahí tengo una derivada de un cociente. Entonces, la derivada de un cociente la voy a señalar como derivada de f con respecto a x. Recuerden que la derivada de un cociente va a estar dado por u' por b menos u por la segunda función derivada. Y era muy parecida al producto, solamente que esta estaba dada en términos de cociente sobre la segunda función al cuadrado. Esa es la del cociente. Esa es la regla de derivación que voy a aplicar para esta función. Bueno, entonces tengo la derivada del cociente, quiere decir que esto es lo que nosotros conocemos como u, el numerador, y esto es lo que conocemos como denominador, que le llamamos b. Entonces tengo la primera derivada, sería la derivada de 8x al cuadrado, que me quedaría 16x. Multiplicamos 8 por 2, 16, y le restamos 1, 16x. La derivada de menos 6x, bueno, recuerden que la derivada de x es 1, entonces me queda menos 6 por 1, menos 6. Y la derivada de 11, 0. Entonces ya tengo acá u'. Bien. La regla de derivación me dice por la segunda función sin derivar. Entonces la segunda función en este caso es x menos 1, lo copio como está, por b. Menos, ¿ven? Menos. La primera función sin derivar u, entonces lo vamos a copiar así como está, 8x cuadrado menos 6x más 1, está perfecto, por la segunda función derivada, en este caso b, y la derivada de b es sencilla porque es una función lineal, es simple, entonces derivo x solamente es 1, y sobre la segunda función al cuadrado. Entonces acá no hay que derivar nada, solamente escribo la función bx menos 1, perfecto. Hasta ahí está la función derivada. Después podríamos acomodarla algebraicamente, en donde podría ser distributiva, que es lo que estoy marcando acá, ¿sí? Podría ser distributiva en sus numeradores. Acá solamente tendría que multiplicar por 1 y eliminar los paréntesis y cambiar los signos, puesto que está afectado un signo menos. Me va a quedar la expresión que tengo en el numerador. Eso ya es parte del álgebra. Sumamos y restamos los términos semejantes, cancelamos si había el caso, y llegamos a esta función que representa derivada de la función f con respecto a x. Veamos otro. Allí tenemos otro ejemplo. F de x igual a x al cubo. Bueno, tendría la derivada del cociente. Tendría que derivar, esto le puedo llamar u. A esto le puedo llamar b y tendría que hacer la regla del cociente. Recuerden la regla del cociente que era la primera derivada, es decir, entonces si derivo u' me va a quedar solamente 3x al cuadrado porque 1 es 0, que es lo que tengo acá. Entonces esto es u'. Recuerden de estudiar bien la regla de derivación. Por la segunda función sin derivar, que vendría a ser b, que es lo que estamos marcando acá. B menos la regla de derivación, la primera función sin derivar, que es u, por la segunda función derivada, que si derivando 3x al cuadrado, me queda la misma derivada que la de arriba, b', sobre la segunda función al cuadrado, es decir, x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Esto es b al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos la función derivada, la derivada de f con respecto a x. Podríamos hacer distributiva y operar con los términos semejantes, cancelar, y ya me queda la expresión que estamos marcando ahí abajo para poder acomodarlo un poquito. Y
van a observar que me queda acá para cancelar 3x a la quinta con menos 3x a la quinta. Bueno, 3x al cuadrado con 3x al cuadrado son 6x al cuadrado. Y me queda simplemente la función que tengo allí. Por eso, a veces es recomendable trabajar algebraicamente para obtener una función mucho más sencilla. En realidad, todas son la derivada, pero esta es la derivada la cual tiene su expresión más resumida porque ya se ha operado algebraicamente. Si bien todas son expresiones, operaciones equivalentes o expresiones equivalentes, así que todas corresponden a la derivada, pero representan la misma derivada. Eso es lo que quiero que tengan bien en claro. Entonces, 6x cuadrado sobre x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Eso representa la derivada de f con respecto a x. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1 sobre x más 1. Bueno, tengo la derivada del cociente. ¿Sí? En esta derivada del cociente, esto representa u y el denominador representa b. Cuando derivo, van a observar que tengo la derivada de la raíz y la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x menos 1, que es lo que estamos marcando acá, u' por la segunda función sin derivar, que esto es b, menos la primera función sin derivar, que esto es u, y acá sale algo curioso, por la segunda función sin derivada, y la segunda función derivada de x más 1, bueno, de 1 es 0, y la de x 1. Entonces acá tendría que estar, pero en realidad no varía nada, no es que esté mal, sino que el 1 al estar multiplicado como es neutro, no va a variar en nada la expresión. Yo los pongo ahí para que ustedes lo vean, pero está sobre la segunda función al cuadrado, esto es b. ¿Elevado a quién? Al cuadrado. Bien, acomodándolo un poquito algebraicamente, esto me va a quedar de esta forma. Y ahí hice algún trabajo algebraico, que en definitiva después ustedes pueden comprobar y trabajarlo algebraicamente para observar si esa es la derivada. De hecho, esta corresponde a la derivada de esta función. Así hay varios ejercicios en el trabajo práctico para que ustedes deriven las funciones. Básicamente lo que me interesa es que ustedes sepan derivar funciones. ¿Sí? Vamos a ver otra regla que se llama regla de la cadena. La regla de la cadena me permite derivar justamente funciones que tienen funciones compuestas, es decir, una función que dentro de ella o está en términos de otra función. Entonces, derivar ese tipo de funciones requieren que derivemos de una manera encadenada, es por eso que funciona como la regla de la cadena. Simplemente es que la derivada, se las voy a resumir acá, voy a la opción de puntero. Simplemente que cuando ustedes tienen que calcular la derivada de una función g, en cual esa función g tiene compuesta una función f, o tiene adentro una función f, lo que se hace es derivar la función que está fuera, g' por la función que está adentro, sin derivar, no es por, sino que en realidad está compuesta, y ahora sí por la función que está adentro derivada. Quizás hasta en este momento, por ahí ustedes no entiendan perfectamente qué es lo que corresponde a la regla de la cadena. Simplemente es la derivada de una función compuesta. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo tengan en claro y no haya dudas. Esta regla de derivación es, por ejemplo, para la regla de la cadena. Supongamos que tenemos la función que tengo acá, f de x igual a x cuadrado menos, más 3x menos 2 elevado a la cuarta. Esta es una función compuesta, porque dentro de ese paréntesis, esta es una función potencia, y dentro de esta función aparece lo que nosotros conocemos como otro tipo de función, que es una función cuadrática. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero derivar la potencia. Porque acá tengo una potencia. Esa función está elevada a la cuarta. Entonces, para derivar, recuerden que la derivada de la potencia, el exponente bajaba. ¿Sí? Esto va a quedar de esta forma. El exponente baja, multiplicando toda esta función en ese paréntesis, y luego se copia la función como está, ¿sí? 3x al cuadrado más 3x menos 2, elevado a quién, recuerden que le mermábamos 1, ¿sí? Que lo disminuíamos al exponente en 1, esto me quedaría de 3, pero
solamente acá no queda. Hay que hacer algo más, hay que derivar lo que está dentro, pero y eso que derivamos lo que está dentro va colocado como producto a lo anterior. ¿Y cómo lo derivamos? Y bueno, la derivada de x cuadrado sería 2x y la derivada de 3x solamente 3. Y allí sí tenemos la derivada. Lo mismo sucede con este tipo de función. Van a ver que acá tenemos raíz cuadrada, pero resulta que en el radical hay otra función, que es la de x cuadrado menos 2x más 3. Entonces la derivada va a ser simplemente, voy a derivar con respecto a raíz, que va a ser 1 sobre 2 raíz de lo que tenemos acá, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es 2x menos 2, que ya está colocado como numerador. Van a observar que acá en realidad tenemos los numeradores que se, perdón, los dos valores que se repiten, que podemos sacar como factor común y simplificar con este 2. Por eso es que después en la expresión que está al lado me figura como x menos 1 y ya no está el 2 en el denominador. Es porque han sido simplificados. Y simplemente esta es la derivada de esta función. Esas son las derivadas de funciones compuestas. Vamos a hacer otro ejemplo como para que quede más claro. Miren ustedes que acá tenemos la raíz cuadrada de esa función. Y en el radical tenemos una función que es bastante larga, que es 3x cuadrado más 6 sobre x al cubo más 6x al cuadrado. Acá hay varias funciones compuestas. Entonces vamos a tener que derivarlas a todas. Bueno, la derivada de esta función, lo que puedo hacer, perdón, esto salió, es derivarla como el exponente. Recuerden que esa raíz la puedo expresar como exponente fraccionario. Me quedaría solamente un medio elevado a un medio menos uno, por eso tenemos menos un medio. Y el paréntesis me queda igual. Pero resulta que todo esto que estamos colocando dentro del paréntesis es otra función que la tengo que derivar totalmente aparte. Y esa la expresamos como producto. Y esa es un cociente. Entonces tengo que aplicar la regla de cociente para esta función, en donde el numerador vendría a ser u y el denominador vendría a ser b. Entonces cuando derivo el numerador, acá me va a quedar 3 por 2, que eso me va a ser 6x. Esto va a ser 0 y ese es el 6x que aparece acá. Vendría a ser nuestro u prima. Y este viene a ser nuestro b. Acá tendríamos nuestro u. Entonces, por la segunda función sin derivar, que vendría a ser b. Entonces todo esto es b. Menos, de acuerdo a la regla de derivación, la primera función sin derivar, copio el numerador de esa fracción como está, entonces esto viene a ser u, por la derivada de b. Y cuando vamos a derivar b, observamos que está a la vez a la potencia. Entonces vamos a derivar primero la potencia que tengo acá, que simplemente baja el exponente, que es lo que hice acá. Lo bajé al exponente, copié lo que está dentro de ese paréntesis, así como está. Y al exponente le restamos 1, por eso desaparece, solamente está elevado a la primera potencia, y por la función derivada de lo que está dentro de esa función. O sea, aplicamos nuevamente la regla de cadena, derivo 3x al cuadrado, x al cubo, me queda 3x al cuadrado, la de 6x es 6. Y todo esto corresponde a la derivada de b. Y acá hay una aplicación de la regla de cadena sobre la segunda función al cuadrado, que esto es b cuadrado, perdón, ahí está, b cuadrado. Luego podemos trabajarlo algebraicamente, pero esa es su derivada. Al trabajarlo algebraicamente he encontrado por ahí esa expresión, haciendo distributiva, acomodándolo un poquito más, no va a variar demasiado acá, a manera que lo coloque el menos 1, ahí yo le puse menos un medio, y lo podemos dejar expresado por ahí de esa forma. No va a haber perdón, si sí estaba bien porque esto está operado acá, no va a haber demasiados inconvenientes. Así que por ahí el hecho de acomodarlo un poquito más, yo no hice distributiva, pero cuando se deriva una función, por ahí lo mejor es acomodarlo un poquito
de manera que no quede una expresión tan grande o tan engorrosa. Por allí, este tipo de funciones donde se está evaluando más el dominio de las reglas de derivación, se lo acomoda un poco, pero no tanto, ¿sí? Así que yo los dejé ahí, por ahí podrían trabajarla en esta parte. Se podría hacer acá una serie de operaciones algebraicas distributivas, ver si podemos aplicar sumar o restar o si se pueden cancelar algunos términos, de encontrar una expresión más reducida. De hecho, creo que no, al contrario, creo que se ampliaría un poco más, así que no creo que haya muchos cambios con respecto a la expresión que le estoy marcando allá en la pantalla. Bueno, vamos a ver otro tipo de funciones. Bueno, ahí están algunas de las expresiones que le hice para que ustedes después controlen, pero esto ya es álgebra, ¿no? Ya no es aplicación de las derivadas, solamente ir acomodándolo un poquito. Después me acordé que lo iba trabajando algebraicamente y que lo dejé a esta expresión que es un poquito más sencilla con respecto a la primera. Pero se lo podría haber dejado en la primera. Ahora, si la expresión no es tan compleja y requiere de algunos pasos, hay que hacerlo, chicos. No, no nos queda otro camino. Bueno, las derivadas de las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, yo las puse allí. De igual manera, ya la vamos a marcar con mayor detalle. Y lo que me interesa por ahí es que sepan de que cuando tenemos la derivada de la función exponencial, y es una de las derivadas más sencillas, porque la derivada de la función exponencial que tengo acá es exactamente la misma, y la función derivada y la función que no está derivada es exactamente la misma. La derivada del logaritmo neperiano, 1 sobre x, y la derivada del seno, que es coseno, y la derivada del coseno, que es menos seno. Igual, ya vamos a repasar en otras diapositivas. Una curva tiene pendiente. ¿Qué entendemos por pendiente? La pendiente, más que nada, de la recta tangente. Y esa recta se puede dar, es decir, gráficamente, ¿qué representa la derivada? Lo vamos a tratar de analizar acá. Tenemos una función, como la que estamos marcando acá, ¿sí? Que tiene esta trayectoria. Y van a observar que tenemos acá un punto x sub 0 y un punto x sub 0 más h, es decir, un punto x sub 0 que ha sufrido un incremento, en este caso un incremento h. Y bueno, por supuesto que si evalúo este punto sería el punto evaluado en f de x sub 0 más h y en este en el punto de f de x sub 0. Allí se forma un pequeño cociente incremental, pero van a ver qué es lo que sucede a medida de que x sub 0 se acerca a x sub 0 más h, es decir, cada vez que hacemos más pequeño ese intervalo, ¿qué pasa con la recta? Porque acá tengo una recta secante y la voy a marcar acá, voy a cambiar. Ya vamos a cambiar el color del puntero. La recta azul es la recta secante, corta a la gráfica de esa función en dos puntos. Y a medida que vamos haciendo cada vez más pequeño, van a observar que esos dos puntos se van acercando, el punto azul con ese punto verde. La pregunta sería, ¿qué sucedería si esos puntos son coincidentes, si llegan a coincidir? Miren qué cercano que está allí. La recta se aleja a ser secante para querer convertirse en ¿quién? En recta tangente. Eso sucede cuando los dos puntos que analizamos o cuando el incremento es pequeño. Entonces, lo que me ofrece gráficamente la derivada de una función en un determinado punto es la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto. Esa sería la interpretación geométrica de la derivada. Y vuelvo a repetir. Cuando esos dos puntos o cuando el intervalo o el incremento es demasiado pequeño, tan cercano que esos dos puntos coinciden, entonces la recta secante se convierte en una recta tangente a la gráfica de esa función en ese determinado punto.
Entonces, lo que me proporciona numéricamente la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. Y de allí surge lo que nosotros conocemos como el concepto de derivadas. Ese es el concepto que está remarcado allí con amarillo. Me gustaría que ustedes lo sepan porque puede ser alguna pregunta de examen final. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de la derivada de una función en un determinado punto? La derivada es, la definición es esta. A partir de esta definición surgen las reglas de derivación que vimos anteriormente. Vamos a hacer hincapié en una de las reglas de derivaciones. Allí tenemos la regla de derivación de funciones trigonométricas, que lo que les decía, les marcaba recién de que iba a hacer hincapié. Tenemos la función seno de x, ¿sí? Una de las funciones trigonométricas. Su derivada simplemente es la función coseno. Entonces, cada vez que tenga la función seno de x, su derivada va a ser ¿quién? Coseno de x. Es otra regla de derivación que vamos a ir incorporando. La derivada de coseno de x, su derivada, ¿quién es? Menos seno de x. ¿Sí? Después se la van a ir aprendiendo de memoria a medida que vayan derivando, practiquen bastante las derivadas de la función. La derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de x, o muchos la colocan como, yo le voy a agregar acá una más. Cualquiera de las dos es correcta, 1 sobre el coseno cuadrado de x. ¿Sí? Cualquiera de las dos es correcta. Esas son las derivadas de las funciones trigonométricas. Veamos la regla de derivada para las funciones trigonométricas recíprocas. En este caso, la derivada de la función cotangente es una función recíproca de la función tangente. La derivada es menos cosecante al cuadrado. La derivada de la cosecante, que es la función recíproca de la función seno, es menos cosecante. La derivada de la secante es secante por tangente, que es la función recíproca del coseno. Veamos la regla de derivación de las funciones trigonométricas inversas. La derivada del arco tangente de x, bueno, va a estar dado por 1 sobre 1 más x al cuadrado. Van a ver que acá las derivadas de las funciones trigonométricas inversas se relacionan con una función racional más que nada. La función arcoseno, que es la función inversa del seno, tiene su derivada inversa que va a ser raíz cuadrada de 1 sobre 1 menos x cuadrado, y la de arcoseno, que es la función inversa de la función coseno, es muy parecida a la del arcoseno, solamente que difiere en el signo menos. Acá es menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bien, vamos a la regla de derivación de las funciones trigonométricas recíprocas inversas. Bueno, la función del arco cotangente de x es muy parecida a la del arco tangente, pero perdón, a la de la cotangente, solamente que esta corresponde a menos 1 sobre x al cuadrado. Y la del arco secante es 1 sobre x por raíz de 1 menos x al cuadrado, y del arco cosecante es menos 1 sobre x por raíz de 1 menos x al cuadrado. Acá el arco cosecante y el arco secante son muy parecidas, difieren solamente del signo. Vamos a la regla de derivación de las funciones exponenciales y logarítmicas. De las funciones exponenciales y logarítmicas ya corresponde ya la última parte. Veamos, acá tenemos logaritmo decimal o logaritmo en base 10. La en base a para que así
coincide con su derivada. Entonces, la derivada va a ser 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. Esa es la derivada del logaritmo en base a de x, ya generalizada para cualquier base, siempre y cuando a sea un valor mayor que 0. Luego, la derivada del logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano de x es, como lo dijimos anteriormente en una de las diapositivas, es 1 sobre x. Acá sería f de x igual a a la x y acá e a la x. ¿Sí? Esto no va. La derivada de la función a la x entonces va a estar dada por a la x y por el logaritmo neperiano de ¿quién? De x. Y la derivada de la exponencial e a la x va a estar dada simplemente por e a la x. Quiere decir que esta es la derivada más sencilla de recordar porque la derivada y la función original son la misma. Y la de a la x también es sencilla de recordar porque es la misma, solamente que va acompañada del logaritmo neperiano del exponente, en este caso de x. Y allí ya tenemos las derivadas de todas las funciones trascendentales. Voy a resolver unos ejercicios que están en el trabajo práctico. Bueno, le va a servir de ejemplo para que ustedes puedan seguir resolviendo. Allí en el trabajo práctico se pide derivar las siguientes funciones y ya están dadas de esta forma, en donde ustedes van a tener que aplicar todas las reglas de derivación que vimos hasta acá. La de las funciones trigonométricas, la del producto, la del cociente, la de la regla de la cadena, la de la suma algebraica. Si observamos acá, tengo una suma algebraica, entonces voy a tener que derivar el primer término y después el segundo término. Cuando derive el primer término es sencillo, voy a tener que buscar la derivada del arco coseno, porque acá tengo el producto de una constante por una función, acá sería igual a la constante por la función derivada. Y en el segundo término tengo un cociente, y en ese cociente, bueno, vamos a tener que derivarlo. Me quedaría algo así. La constante va a seguir estando igual, ¿sí? La derivada del arco coseno, bueno, aplicando la regla de derivación que vimos anteriormente, es menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y la derivada de este cociente, tengo la derivada del cociente. La derivada del numerador, que es la derivada del logaritmo en base 4 de x, que era ¿quién? 1 sobre x por el logaritmo neperiano de la base, por la segunda función sin derivar. Esto vendría a ser b. Esto vendría a ser u. Tenemos el signo menos. Esto vendría a ser. Esto es u prima. Esto vendría a ser u sin derivar por b prima. ¿Por qué b prima es igual a 1? Porque en realidad tengo x más el logaritmo neperiano de 4 acá. Esto es lo que quiero marcar y que presten atención, por favor. La derivada de x es igual a 1. La del logaritmo neperiano de 4, algunos lo que hacían eran poner 1 sobre 4 porque la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Sí, la derivada del logaritmo neperiano de 1 sobre x, porque el logaritmo neperiano de x es una función. Pero el logaritmo neperiano de 4 no es una función, es tan solo un número, es el logaritmo neperiano de 4, es constante. Entonces, por lo tanto, su derivada es 0. Quiere decir que acá la derivada de x es solamente 1, que es lo que le puse acá. Este ejemplo lo puse porque es un ejemplo que trajo errores cuando se trabajaron dentro de los parciales. Sobre el denominador elevado ¿a quién? Al cuadrado. Perfecto, bueno, lo demás habría que acomodarlo un poquito. Yo ahí lo acomodé mínimo, multipliqué en el primer término el 3 con la raíz y ya lo puse de esa forma. Y lo demás, bueno, 1 por el logaritmo en base 4 de x es simplemente el logaritmo en base 4 de x. Y no hice absolutamente más nada. Solamente lo expresé de esa forma. Ya está derivada esa función. Veamos otro ejemplo más. Tenemos x por cotangente de x más 2 a la x menos x sobre a cuadrado. Este es otro de los ejercicios que está dentro del trabajo práctico que les puse en la plataforma SEO. Así que vamos a aprovechar y lo vamos a desarrollar. Así que ustedes también lo tienen como ejemplo. Acá tengo una función. Siempre es recomendable separarlo en términos y derivar término a término porque esa es una de las reglas de derivación. En el primer término tengo el producto de una
función por la cotangente. Tendría que derivar ese producto. La derivada del producto está dado la primera función derivada, que es 1, por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar, x, como la tenemos, por la derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado, esto es la derivada. Y ya tengo la derivada de ese primer término. En el segundo término, este 2 a la x, recuerden que era igual a 2 a la x que puse por el logaritmo neperiano del exponente. En este caso, como x es el exponente, el logaritmo neperiano de x. Y en el último tramo, en el último término, algo para destacar. Van a observar que tengo menos x sobre a cuadrado. A cuadrado no es variable. ¿Por qué no es variable? Porque no está colocado acá con la notación. Acá dice i de x. I es una variable dependiente de mi variable independiente x. Quiere decir que a o b o si hubiera c, d, son todas constantes. Por lo tanto, esto vendría a ser un número y tendría solamente la derivada de x. Y la derivada de x es solamente 1. Por lo tanto, me quedaría menos 1 sobre a cuadrado. Y listo, ya está la función derivada. Luego podría acomodarlo un poquito, que es lo que voy a hacer en la siguiente imagen. Que acá es 1 por cotangente de x, que es cotangente de x. Acá puedo hacer regla de signos, que también lo hice. Y acá nada más. Por lo tanto, ya he encontrado la derivada de esa función. Y bueno, normalmente cuando aparecen funciones trigonométricas, funciones trascendentales, que esto ya encierra casi todas las reglas de derivación, se lo acomoda un poquito más, no tanto, pero en las algebraicas por ahí se acomoda un poquito más porque...